buenas noches. ¿Se acuerdan de mí? ¿De esta cara? Soy Dina Pastora. Y bueno, y aquí estamos en este tu programa para esperar esa llamada de la luz o de Macesa. ¡Hola, Dina Pastora! Oh, por favor, control. Control, por favor. Me tenéis que avisar antes cuando tengamos una llamada, porque si no es que yo no puedo estar asustada. ¡Qué guapa te veo por la tele, mi arma! Gracias, amigo de compañía. ¿Me está llamando usted perro o qué? No, para identificarle con un animal le diría cochino. Oye, mira, es que estoy gastando el saldo del móvil, ¿eh? Sí. A ver si me contesta lo que estamos preguntando. Sí, sí, dime. ¿Esta cara cuál es? Divina Pastora. Me estoy concentrando. ¿Qué te ha venido? ¿Un aire o algo? ¡Oh, qué cara de concentración tiene, hija! Parece que está corriendo 100 kilómetros. Venga, oye, mira. Dime. A ver, mira, es que tengo un problema. Sí. Yo tengo 7 hectáreas. Sí, sí. ¿Y ahora el ayuntamiento me va a quitar 2? Sí. ¿Porque van a hacer metro y todas las cosas? Sí, sí. Tú lo sabes, ¿no? Sí, claro, claro. Y claro, yo como soy Divina Pastora. Niña. Sí, dime. ¿Cómo no se dé cuenta? Sí. Pues a ver, ¿cuántas hectáreas me quedan? Amigo, es una respuesta muy fácil. Pues te quedan 5. Pues por el culo te las 5, borracha, la calle te espero. Tú, tú. Yo ya lo sabía, yo ya lo sabía. ¿Tú qué te crees? ¿Que estoy tonta? Pues no, no, porque yo ya lo sabía. Además, yo le estaba haciendo señales a Control y yo sabía, pero Control me ha fallado Control. Y para ti, para estas personas tan negativas como tú, te voy a mandar una marda. Así que, ¡Guerrero Luna! ¡Dale poder! ¡Y además! ¡Acción! ¡Ah! ¡Marda! ¡72! ¡Purgada! ¡Ahí! ¡Cursiva! ¡Mayúscula! ¿Verdad? Papel de moco de esto, de moco. Papel de moco fumado. Ahí, para ti. Y para ti, te mando un beso. Te mando un beso porque eres media calla. Porque no tienes palabra, no tienes nombre con el que identificar. Y bueno, me voy a relajar. Me voy a relajar. Porque vamos a otra llamada. Vamos a recordar el privado. Me están diciendo mis compañeros que vamos a recordar el privado, que tenemos un privado muy bonito en el que está María José la rubia, María José la de las uñas esculpidas, Toñi la de los ojos pintados y Ramón el de la cera de enfrente. Y vamos a la siguiente llamada. A ver, buenas. Hola, Divina Pastora. Hoy, menos mal, una llamada en condiciones. A ver, ¿cómo te llamas? ¿Quién o lo que nos llame? Bueno, mira, yo es que me llamo Manolo. Sí. Pero por la noche me llama María José. ¡Hoy, me encanta ese mundo! Claro, si tú eres igual que yo, como una travesti, ¿no? ¿Pero qué dijiste? Dime. ¿Qué dijiste? ¿Que me llamo Manolo? Sí. Mira, yo es que te iba a preguntar una cosa. Sí, sí, dime. Es que estoy pasando muy mal. Sí, ¿por qué? Porque es que me llaman la pellejo. Ah. ¿Pero cómo? Come. Ay, pues come. ¿Cómo? ¿Cómo? Si quiere, ¿cómo? Come. Ponte a comerte el pastelito, ¿eh? Estás muy delgada, ¿eh? Es que eso es la gimnasia que hago todos los días. Es la gimnasia que hago todos los días. Sí, porque yo no hago gimnasia desde que se fue la masaje. Se te nota cuando pones la cara. Cuando pones la cara tuya de concentración. Ahí se te nota. Ahí se te nota bueno, la calidad. ¿La calidad? Ese problema... Me está contando. Ese problema... El pastel, que sería de mercadillo malo. La manzana se queda rasposa. No le habéis quitado la piel a la manzana. Compañero, voy a beber un poquito de agua, por favor, porque... Bueno, que tu problema... No es muy malo porque yo ahora mismo... Es que me llama ahora mismo coma si quiere. Otro bocadito. Porque yo ahora mismo te puedo decir pellejo. Y no pasa nada. No me digas esto, por favor. No pasa nada. Que... Todo el equipo te podemos decir pellejo. A ver, todos juntos. ¡Pellejo! Ay, pero me podía hacer esto, por favor. Para enfrentarlo tienes que meter el dedo coma, en la llaga. En la llaga alérgico me voy a poner el dedo. Porque ¿qué? En el jico me voy a poner el dedo. Ah, tienes temperamento, tienes cojones. Claro, tengo dos. ¿Estás jugando? ¿Eh?
Me estoy ahogando. Toma otra vez, otro bocadito. Sigue comiendo, que es la hora de la cena, ya. ¿Te está gustando es el pastel? No he cenado porque mi marido no me ha traído. Mira, bruja. El tupperware. Bruja. La patata de la tortilla y no... ¿Eh? Oye, me está costando dinero la llamada, ¿eh? Bueno, tú gastas, No, gasta tú. Sigue comiendo. Gasta energía y adelgaza. Gasta. Adiós, bruja. Brujavería. Fea. Bueno, pues ya nos ha cortado esta piga, amigo. Bueno, es un travesti. Déjala. Y vamos a despedir el programa porque ella, ni más ni menos, es una... ¡Todos juntos! ¡Pellejo! ¡Adiós!